En primer lugar, vuelve a repetir, Héctor Pérez. La impresión fue que quedamos muy bien, o sea, fue muy bien la competencia, muy movida, a pesar de todo. Bueno, luego rudo la pesca, estuvimos pescando todo el día completo y bueno, quedamos en tercer lugar. Nosotros somos los perversos. Esta oportunidad quedamos en segundo lugar en la segunda válida de la Liga Venezolana de Pesca de Pavón en el embalse Río Verde. Como todo, la pesca estuvo un poco difícil. En la mañana, la tarde se puso mejor. Sacamos unos buenos ejemplares, los cuales nos dieron 2 metros 14 centímetros y logramos el segundo lugar. Y agradecido, felicidad. Claro. Bueno, equipo Green River, nuestros integrantes son Rafael Array, David Castillo y Leonardo Aneta, y yo que soy el capitán. Un día de pesca en la mañana fue un poquito, digamos así, como un poquito más acción, pero en la tarde se puso un poco más complicado. Pero bueno, gracias a Dios salimos victoriosos de esto y bueno, y todo a la Virgen de Dios. Buenas noches, mi nombre es Héctor Pérez. Nos encontramos aquí en el embalse de Río Verde, dando evolución a la segunda válida de la Liga Venezolana de la Pesca de Pavón. Tuvimos un día de pesca bondadoso, bastante sol, bien aguerrido el combate de los pavones. La categoría libre la ganó el equipo Green River, obtuviendo sus 60 puntos. El equipo Los Perversos quedaron de segundo y el equipo Miguel Manía de tercero en la categoría libre. Y en la categoría kayak, Héctor Pérez en primer lugar, Armando González en el segundo y Roberto Bosconi en el tercero. Los invito a todos a la tercera válida de la Liga Venezolana de Pesca de Pavón en el embalse Calabozo en el mes de septiembre. Los espero. Bueno amigos, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. La invitación es para el mes de septiembre, que estaremos en el embalse Calabozo desde el estado Guárico con nuestra tercera válida de la LVPP. Recuerda escribirnos a la dirección que ves en pantalla. Yo soy Joana Vargas y esto fue Top Fish desde el estado Guárico con la segunda válida de la TELEP. Aló, aló, aló. Nuestros muchachos y la pesca no ha estado muy bien. ¿Qué? No, gracias, Meridiano.